Bienvenidos a otro programa de Palma Pasión y Gloria. Quedan escasas horas, escasos días para que este jardín de San Francisco, que rodea a esta bellísima iglesia, se llene de gente que busca encontrarse con nuestro Padre Jesús orando en el huerto, con nuestro Padre Jesús cautivo y sobre todo con María Santísima de Palma y Esperanza. Hoy nos venimos aquí a hablar con esta hermandad que, después de muchísimos años, sigue procesionando cada Martes Santo que busca evangelizar en las calles y sobre todo que tiene particularidades muy concretas que hoy vamos a conocer. Muchísimas gracias y acompañadanme. Bueno, pues muy buenas, bienvenidos, estamos aquí en un enclave único, tenemos a nuestra espalda esa fachada reconocible por todos los palmeños de la iglesia de San Francisco. Estamos aquí en la hospedería de San Francisco precisamente para hablar con la hermandad de nuestro padre Jesús orando en el huerto, nuestro padre Jesús cautivo y María Santísima de Palma y Esperanza, muy buenas Juan Carlos, muy buenas Eligio. Eh, vamos a hablar un poco de todo, pero sobre todo estáis ultimando los preparativos. ...para esta salida procesional, para este martes santo... ...¿estaban terminando de vestir a, a nuestro Padre Jesús cautivo... ...para su salida procesional... ...¿cómo afronta la hermandad este año... ...esa salida procesional después de que el año pasado... ...pues por circunstancias climatológicas... ...no pudiese ir realizar esta acción de penitencia? Bueno pues... ...la verdad es que me atrevo... ...no sé decirlo pero... Eh, ...este martes santo... ...se espera que... No, no, no va a ser el mejor martes santo, no me atrevo a decirlo, pero creo que sí el más esperado. Ya no es por el, porque llevemos tres años sin, sin salir, que eso es, bueno, forma parte de mí, pero eh, se está notando mucho en, en, la, en cómo se están volcando los hermanos eh, a última hora, esta última hora, en número de hermanos, en número de nazarenos que está habiendo muchas mucha peticiones por parte de por parte de los hermanos este año eh, vamos que yo conozco otros años y como este año la verdad es que bueno mucha gente volcada con la hermandad muchísimas ganas de este nuevo martes santo eh, la hermandad eh, después de tres años sin procesionar dos por la pandemia el año pasado por la por las circunstancias de la lluvia eh, has dado un giro, has dado un vuelco... Y, y ha demostrado ese músculo que tiene y esos hermanos que se han vuelto a volcar con la hermandad para todo, ¿no? Exactamente, después de la pandemia, verdad que todas las hermandades sufrimos un, un duro golpe y la nuestra igual, el año pasado también con la inclemencia meteorológica. Y yo creo que los hermanos y la gente de Palma se está dando cuenta de que esta nueva Junta de Gobierno que entró hace cuatro años, este es nuestro cuarto año, pues lo que hemos intentado es hacerlo lo mejor posible y, y yo creo que ahora, en este año, es cuando más se está notando de que este equipo está trabajando por, por la Hermandad, que está haciendo lo mejor que puede y que, que se quieren hacer las cosas correctamente y sobre todo. Eh, es hacer nuevo de nuevo y engrandecer mucho más la hermandad como, como siempre ha sido y como tiene que ser y será y tiene que seguir creciendo. Bueno, eh, este año eh, volvemos al martes santo, eh, los tres titulares saldrán en procesión. Eh, ¿Qué hay de estreno después de tres años sin salir? ¿Qué hay de estrenos en esta próxima Semana Santa y sobre todo también cómo irán acompañados? ...los tres titulares de la hermandad. Bueno, tengo que decir que... ...de estreno ha sido... ...a última hora han sido donaciones... ...que parte de las donaciones esas... ...son las que van, se van a estrenar, ¿no?... ...y en el caso de, de la oración... ...sería un manto, el manto es de color morado... ...de terciopelo... ...y un broche en ofrecería... ...y también para... Eh, nuestro padre de su cautivo estrenaría Túnica, que es sí así, si sí procesionará. Y, y también eh, para la esperanza, eh, también en eh, un broche, también eh, en ofrería. Y también lo más, lo que casi va a resaltar a lo mejor ahora porque veremos, ...sería unas borlas que llevaría el paso de palio, que embellecerán aún más, aún más el, el palio. Ajá. Sería una cosa... ...y el acompañamiento... ...acompañamiento... ...para la, la oración... ...este año sería la banda de... ...de... de la, la, ...la unidad de la Virgía. ...de la Berija, eh, ...para nuestro padre educativo sería la banda de nuestro pueblo... ...o esperada también, por nosotros también... ...y, y para la esperanza sería la banda de Largaba... ...bueno... Eh... Un, ...un año más... Eh, ...nuestros tres titulares se ponen... ...en las calles de Palma del Río... ...evangelizando a, a Palma del Río... ...no hay variaciones del recorrido... ...sino que no. sigue con su recorrido sí, tradicional... ...sí exactamente, y el horario sería... ...a las siete y media o 19.30... ...sería salida de la parroquia y... Mm, ...paso por... ...paso por la... Para la carrera sería a las diez y media y llegada a Cruz de Guía a, a San Francisco sería a las dos y media. Bueno, eh, esa llegada, pero también esa salida, todo todo el barrio de San Francisco aglomerado aquí en las puertas laterales de nuestra iglesia, ¿qué se siente cuando cuando habéis vivido durante muchos años eh, esa salida procesional? Lo he vivido como hermanos y un poco más desde fuera, pero ahora que Lleváis ya cuatro años de Junta de Gobierno, ¿cómo, cómo vivís ese, ese recogimiento, ese barrio volcado con sus titulares? Pues lo que te contaba antes, al principio, pues eh, el fervor que le tiene el pueblo de Palma a esta hermandad es muy grande, eh, tanto desde el fervor hacia el cautivo, hacia la esperanza, hacia el Señor de la Nación, que fue el primer titular que tuvo la, la hermandad, entonces ver la puerta de San Francisco llena tanto a la entrada como a la salida y tan, esperando hasta que llegue la Virgen que es la, la, la última y a una hora ya a alta hora de la noche que se recoge sobre el entorno a la una una y media pues ver la Plaza de San Francisco siempre llena y durante todo el recorrido esperando a, 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 a la hermandad pues eso, los pelos se te ponen de punta vale ...sales por la calle, ves la calle portada llena... ...te esperan en, en Los Novios, en el Hospital San Sebastián... ...todo el recorrido estás viendo a, a público... ...esperando ver nuestra hermandad... ...y poco a poco, como te he dicho... ...creo que, que si se sigue con el buen trabajo... ...pues esta va a ser una de las grandes hermandades... ...que tiene Palma del Río, seguirá siendo... ...y lo que tenemos que hacer es quedarnos en Palma del Río, ver la Semana Santa de Palma del Río, apoyar por Palma del Río, como ha dicho antes Juan Carlos, nuestra banda de, también de Palma que este año lleva muchos años sin tocar Palma y este año nosotros hemos querido apostar por ella también y nada esperemos que, que, que guste y lo estamos haciendo, lo intentamos hacer lo mejor posible y el pueblo de Palma eso lo sabe y por eso está siempre ahí en San Francisco esperándonos. Esta hermandad también tiene una peculiaridad de que nuestro Padre Jesús cautivo es el único trono que sale. Eh, en Palma del Río y además portado en su gran mayoría por mujeres eh, es una particularidad pero que debería de ser algo totalmente normal ¿no? eh, El hecho de meter mujeres en la cuadrilla y en, portando a nuestros titulares tiene que ser algo normal y que ustedes lo tenéis súper interiorizado. No solo está interiorizado, de hecho ya incluso eh, en la esperanza hay alguna que otra compañera. ...y nada, el cautivo... ...aunque ha sido tradicionalmente portado por mujeres... ...también hay algunos compañeros... ...que están siendo portadores del cautivo... ...el único trono que hay... ...antiguamente también estaba el Santo Entierro... ...ya pasa Costalero... ...este sigue siendo, es verdad que... ...el paso de trono no está visto en nuestra localidad... ...no está visto en nuestra localidad, en nuestra comarca... ...no es una cosa vista, es verdad, en otros sitios... ...pues sí es más, más común... ...y que tengamos mujeres y tengamos... Que sean la mayoría que llevan al cautivo, pues también engrandece y es ese fervor que se ha tenido siempre sobre la mayor, mayoría, ha sido siempre eh, el género femenino. Pero eh, cada vez, ya, ya te digo, tanto esperanza, oración como, como cautivo, pues. tienen un fervor femenino y masculino que las puertas de la hermandad están abiertas para. para cualquier persona que. que quiera aportar, o sea, costalero o costalero. Bueno, la hermandad sigue demostrando de que. La Semana Santa no es solo el principio y el fin, sino que la hermandad vive los 365 días del año, se mantiene gracias a actos, a eventos que hacéis y también que demostráis que la hermandad está viva todos los días del año. ¿no? Exactamente, desde... ...también desde la pastoral de San Francisco, como todos los actos que se hacen en San Francisco... empezamos. Eh, terminamos la Semana Santa y ya estamos preparando corpus. Eh, después es verdad que hay un pequeño parado en el periodo estival... pero eh, se han intentado sacar proyectos de para hacer eh, cosas benéficas. actividades benéficas en ese periodo estival, cosas que por ha hecho por ver no han salido. Luego llega ya septiembre, ya empieza la actividad para preparación. Tenemos los actos en, en, en diciembre, de, el día de los cultos que tenemos, el día de María Santísima de Esperanza, en, en el mes de diciembre. Y, y después, también eh, cuando llega este tiempo de Cuaresma, tenemos el primer viernes de de marzo y el último viene de marzo que es el día de nuestro padre Sevilla Cruz y de nuestro padre Jesús cautivo y el Señor de la Oración que es el último viene de marzo y ya estamos metidos en cuaresma, ¿vale? Aún así muchas labores sociales, hacemos el tema del día de los reyes para los niños a través de la, de, de la pastoral de San Francisco también, eh, la campaña de juguetes y, y estamos siempre pues ligado a esa labor que no solo las hermandades son salidas, sino que es una labor social y labor eh, pastoral, ¿vale? Intentando... Bueno, nuestro nuevo presidente del Consejo siempre lo dice que hay que evangelizar y hay que evangelizar con el ejemplo. Eh, este, esta hermandad del Huerto sigue evangelizando, sigue haciendo obras sociales, sigue saliendo a las calles con la mayor dignidad del mundo. Eh, ¿Qué crees tú que le, que le falta a la hermandad y que en un futuro ojalá la tenga? Pues sobre todo el trabajo de, de los hermanos y la colaboración, porque es una hermandad, ya sabemos que es una hermandad muy grande y, y económicamente también es, lo que es la base principal para que siga creciendo. Aunque no sea todo, pero también para que crezca sería, un, sería una, una, una de las de la base principal de el trabajo de los el trabajo de los hermanos sí. el trabajo de los hermanos que se ve patente mm. eh, supongo que como todas las hermandades Pues organizáis pequeñas comisiones de trabajo para la limpia de plata para la preparación de todo eso eso en cuaresma el pellizquito siempre lo tenéis no exactamente en cuaresma es cuando nos damos eso es el mayor número de hermanos que te ayudan pero como hemos dicho antes en la hermandad es todo el año ¿vale? Durante todo el año hay muchos actos, muchas cosas, eh, actividades de, 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 de pastoral a las que hay que, que cumplir también. Y es lo que ha dicho Juan Carlos, somos una hermandad muy grande, la cual requiere eh, económicamente mucho para subsistir y engrandecernos. Nuestros hermanos son los, los, el máximo apoyo que tenemos. Y si todos intentáramos trabajar eh, con un grupo mayor. ¿Vale? porque es verdad que la Junta de Gobierno es un grupo pequeñito no es muy grande luego se hacen pequeños grupos de trabajo en Semana Santa en Cuaresma sobre todo cuando más se nota ese tirón ese pellizco, pero que a lo largo del año se podrían hacer mucho más cosas si ese grupo de trabajo eh, la gente tuviera ese, ese pequeño tirón y creo que poco a poco pues se está notando porque este año todo ha ido todo ha ido rodado todo ha ido rodado hasta el final los grupos de trabajo se han organizado muy bien está todo ya en la iglesia preparado está todo montado a base de mucho esfuerzo porque al final aunque los grupos de trabajo funcionen son cuatro o cinco personas las que están ahí siempre constantes que de aquí quiero agradecer a ese grupo de la de la junta de gobierno y no solo de la junta sino colaboradores que están no son de la Junta y están ahí trabajando, ayudando a vestidores, ayudando a, a limpieza, ayudando a, 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 a como la comisión de, de priostía, de, de colocar velas, colocar canastillas, apretar tornillos, eso es muy importante. Y a todas esas personas que nos están ayudando, de verdad, le queremos dar las gracias desde la Hermandad, porque sin ellos nosotros no podríamos salir un Martes Santo. Con una junta de gobierno no, necesitamos grupo de trabajo, grupo de hermanos, que hagamos hermandad y, y, y crezcamos hacia, hacia adelante. Bueno, pues eh, eso es lo que significa el ser una hermandad. Tenemos la inmensa suerte de que la hermandad del huerto no solo tiene un titular cristífero y un titular mariano, sino que tiene dos titulares cristíferos a los que cuidáis y mimáis, con el mismo respeto y con la misma devoción como, como bien se merecen los tres titulares y desde aquí desde Canal Palma del Río pues simplemente daros las gracias, deciros que tenéis los micrófonos y las puertas abiertas para todo lo que necesitéis transmitir a Palma del Río, que estamos en un rincón maravilloso, que el martes santo por suerte todo va más rodado porque no parece que vaya a haber inclemencias meteorológicas, eh, entonces podemos estar un poquito más tranquilos. Eh, deseamos una buenísima estación de penitencia y que disfrutemos todos de la hermandad y desde aquí de verdad muchísimas gracias por todos y por acogernos gracias a ustedes